Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, hiper bien en este día tan lindo. Hoy día vamos a hablar de qué hacer, dónde ir. Bueno, en primer lugar tengo que saludar a la Anita, a nuestra radio operadora, que nos ayuda, nos apoya. También a Casa Vercana, que está en nuestra radio. Y también a CONAF, que es quien nos patrocina. Bueno, como introducción un poco les voy a decir de que no todo es salir, a pesar de que este programa se trata de salir, de buscar lugares accesibles para personas con movilidad reducida. Pero para las personas que no pueden salir o que les es muy, pero muy dificultoso, también hay otras alternativas que hacer, ¿eh? Por ejemplo, leer, es muy importante la lectura. Uno dice, ah, pero no puedo ir a ningún lado, pero el hecho de estar en la casa, uno puede viajar a través de la lectura, ¿eh? A mí, en lo personal, me encanta leer y siempre he leído y unos libros que les puedo recomendar muy antiguos, es por ejemplo Las Mil y Una Noches. Yo leí Las Mil y Una Noches en la infancia más lejana y me encantó, ¿eh? Hay una versión que es La Mil y Una Noche infantil. Bueno, se las recomiendo, es muy lindo, uno sueña mucho con eso. Y también hay otros libros como por ejemplo, también lo leí, me acuerdo, Desconocido, que me encantó, ¿eh? Y otro libro un poquito ya como más como de adulto, pero lo leí cuando tenía 8 años, me acuerdo, que leí Lo que el viento se llevó. Entonces son libros, y hay hartos libros, se supone que hay muchísimos. Y la lectura es buena, la lectura te va a ayudar si no puedes salir. Y también la música, si te gusta la música clásica, la moderna, para hacer cosas en la casa. No necesariamente es salir, salir, salir. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la casa. Ver televisión. Por ejemplo, yo los días sábados me quedo pegada viendo tele porque hay muchos programas de viaje, de cocina, que la cocina me encanta. También puedes jugar con los naipes al solitario, si estás solo o sola. Escribir, pintar, el dormitorio o limpiar los muebles. No sé, la idea de que siempre hay muchas cosas que hacer en la casa si es que realmente no puedes salir, ¿eh? Bordar, pintar, conversar, llamar a una amistad, etc. Bueno, y en cuanto a si es que puedes salir, te voy a decir de que hay lugares, como vamos ahora a ver, que se llama El Dado. El Dado es un lugar que queda en la comuna de Ñuñoa. Lo puedes buscar en internet bien la dirección. Y en El Dado es un lugar donde tú vas a jugar, ¿eh? Hay juegos de cartas, hay puzzles, hay diferentes tipos de juegos. Mira, vamos a ver otra foto. Todas estas fotos son del Dado, ¿eh? Donde puedes comprar o jugar ahí mismo. Queda en Ezequiel Fernández, me parece la dirección, no me acuerdo muy bien. Pero busca la. Vamos a ver otra foto. Donde, ¿ves? Ahí está el baño. Entonces yo revisé el baño, le di pequeñas, pequeñas indicaciones. Pero en general el baño está adaptado para silla de ruedas, ¿eh? Entonces ahí está el baño, vamos a ver otra foto. También ese es el negocio del Dado, donde es un lugar de entretención. Vamos a ver otra foto. ¿Ves? Ahí está el baño, ¿eh? Entonces, que también está adaptado. Es decir, tu silla de ruedas puede entrar sin ningún problema, ¿eh? Ahí está la barra para que tú te sujetes, ¿eh?
Entonces es un lugar interesante, ¿eh? Vamos a ver otra foto. Ese es el, para entrar a una parte del lago, ¿eh? Ahí, dentro de este gran negocio, tú puedes entrar y ahí puedes jugar. Bueno, vamos a pasar a otra foto. Aquí estoy yo en el Cerro Santa Lucía. En cuanto al Cerro Santa Lucía, a mí me encantó ir. No me van a creer que yo lo subí, ¿eh? Hay un caminito que bordea el Cerro Santa Lucía. Esto está ubicado en la capital de nuestro país, que es Santiago de Chile. Y el nombre de Santa Lucía, así como para hacer un poco de referencia a la historia, se debe a Pedro de Valdivia, ¿eh? Y antes esto era un peñón, ¿eh? Entonces, en la época colonial decían el peñón, etcétera. Pero Benjamín Vicuña Mackenna, que fue intendente de Santiago, en el año 1871-72, construyó, ¿no es cierto?, camino, hizo una gran vegetación. Mira, vamos a ver otra foto del mismo Cerro Santa Lucía, ¿ves? No, esto es, me parece, del Club Hípico. A ver, veamos otra foto. ¿Ves? Ahí, no es que esté Caupolicán, ¿eh? Es como en memoria a Caupolicán. Se habla mucho de esta estatua. Esto está en el Cerro Santa Lucía. Entonces, este cerro, que era seco, ¿eh?, pasó a formar una gran vegetación, ¿eh?, porque Benjamín Vicuña Mackenna tomó estos modelos de espacios públicos, principalmente de Francia. Eso también es lo que bordea el Cerro Santa Lucía, ¿eh? Es muy bonito. Y en el año 1983 fue declarado Patrimonio Nacional, ¿eh? Ahora, en el año 1825 se disparaban salvas de cañones, ¿eh?, a mediodía, pero esto se interrumpió con... Ahora lo perdimos. Y en el cerro tenía un sentido militar. Acuérdense que hay cañones, etcétera. Y después pasó a tener un sentido más de paseo, ¿eh? Como un dato anecdótico les digo de que en este cerro se montó la obra La Negra Esther, que es muy famosa. Vamos a ver otras fotos. Vamos a ver más fotos, a ver si hay más fotos. Ese es el Club Hípico. Bueno, es el Club Hípico. Mira, yo para llegar al Club Hípico me costó mucho, tomé una micro, ¿eh?, que gracias a Dios tenía rampa, ¿eh?, y yo llegué al barrio República, ¿eh? Entonces aquí estoy yo. Como ustedes saben, siempre, toda la vida han habido carreras de caballo, ¿eh?, desde los pueblos de Grecia, Roma, ¿eh? Entonces se denominaba a la carrera de caballos como Juego de los Reyes, ¿eh? Y se construyó este club hípico, que es muy lindo, que se los recomiendo, que es muy accesible, que se puede pasear por este lugar. Y la primera carrera de caballos fue el 20 de septiembre de 1870. Y en 1972, este edificio fue declarado Monumento Nacional. Para que tengan una idea. Y como vamos a ver otra foto, a ver si sale más el Club Hípico. Este parece que el Parque Forestal. Entonces, ahí como que nos saltamos un poquito. Vamos a ver otra foto. O fue la única que puse del parque del Club Hípico. Pero yo les recomiendo ir al Club Hípico. Vinieron grandes personajes,
como por ejemplo el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, vino también la reina de Inglaterra, ¿ya? Entonces es un lugar muy lindo. Bueno, eso en cuanto al club hípico, a mí me costó llegar, ¿ah? Pero realmente es un lugar que es para ir, para visitarlo, para quedarse harto rato. Y aquí vemos el parque forestal, ¿ah? A mí me encanta el parque forestal, las veces que voy al centro, porque yo vivo en la comuna de Ñuñoa, voy al parque forestal, paseo, la tierra es apisonada, entonces se puede transportar fácilmente uno en silla de ruedas, ¿ah? Ahí venden helados, venden agua, hay escaños para la gente para que se pueda sentar. Y una de las cosas que más me gustaba a mí es que también mucha gente iba y vendía cositas artesanales y vendían también quequitos con marihuana, me acuerdo. Y con una hermana mía siempre íbamos para allá después del Año Nuevo y la gente se saludaba. Es muy bonito y yo se lo recomiendo. Cerca del parque forestal, muy cerca de este parque forestal, hay un restaurante que también es muy accesible, que se llama el Castillo Forestal, ¿ah? Y es totalmente accesible. En el primer piso solamente se puede usar. Vamos a ver otra foto de dónde poder. Sí. Claro, aquí estamos en Santiago, en el kilómetro cero. Ahí vemos la Plaza de Armas, hermosísima, que la puedes recorrer sin ningún problema. Ahí está Pedro de Valdivia, ahí, y como todos sabemos, él fue el que conquistó Chile, ¿eh? Y vamos a ver otra foto. Esa es la catedral. La catedral, como en todos los países, es el gran templo, ¿no es cierto? Yo he tenido la suerte de visitar hartas catedrales, la de México, la de Ecuador, bueno, la de Lima, etcétera, la de Bolivia, y pienso que esta es una catedral, bueno, parecida a las que ya mencioné, no es sin ofender a nadie, no es tan parafernálica. Por ejemplo, la de Ciudad de México es tremenda, a mí tiene muchos elementos, mientras que esta catedral no es la auténtica, no es la verdadera, porque Pedro de Valdivia mandó a construir la Catedral de Chile, pero esta catedral ha tenido varias reconstrucciones. Sucede de que si tú caminas por la catedral actual, vas a ver en el suelo algunos, como unos pisos con números, ¿ah? Y significa que esos números es porque hay enterradas personas en esos números, porque antiguamente y sobre todo en la época colonial, la gente que tenía mucho poder o mucha plata, pedían, ¿ah?, que se enterraran a las personas en las iglesias, y se compraban espacios, ¿eh? Por ejemplo, no, yo quiero estar adelante, no, yo quiero estar atrás, etcétera, pero cada espacio era carísimo. No solamente en la catedral se enterraba gente, también en otras iglesias, ¿eh? Entonces cuando iban, como una anécdota, cuando se iba a misa, antes se tenía que abrir todas las puertas para ventilar el lugar, porque muchos no eran el entierro no era en forma muy profunda, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos como un documento que señaló la autorización para enterrar aquí a Manuel Rodríguez, ¿eh? Pero no se sabe en qué lugar de la catedral está enterrado Manuel Rodríguez. También el año 2005 se encontró que estaba enterrado Diego Portales y Alonso de Ovalle. Eso a mí me permitió, así, bueno, esto es un incidente.
ahí volvimos. Como anécdota, le tengo que decir que la primera catedral obviamente fue construida de barro y de paja. Bueno, vamos a ver otra foto. Bueno, lo que le digo de la catedral, que es accesible, ¿eh? Uno puede entrar fácilmente, recorrerla, no hay ningún problema. Bueno, aquí está, bueno, yo vivo en la comuna de Emilia Ríos. Ella va a transformar un poco el Palacio García. Eso es muy bueno porque ella abrió una puerta en un lado de la calle para que cualquiera persona pudiera entrar, y yo pude entrar en forma fácil con la silla de ruedas, y supe de que van a hacer como un caminito para silla de ruedas, porque no pude entrar al palacio mismo, porque tiene muchos peldaños. Pero en los patios vamos a ver otra foto. ¿Ves? Santiago. A ver, otra fotito. En el Palacio García, ¿ves? Este es del Palacio García. Sucede de que este palacio fue construido entre 1925 y 1931. Joaquín García, que era muy famoso, que era dueño de los gobelinos, mandó a construir una casa de verano. Y esta era la casa de verano. Porque tenemos que decir de que esta casa estaba rodeada de puras chacras, etc. No es lo que nosotros tenemos ahora, pura construcción. Entonces, pero es muy bonita. Vamos a ver otra foto, y tiene muchos elementos arquitectónicos sevillanos, árabes. Y interiormente tiene grandes vitrales. Aquí, ahora, esta casa, que se llama la Casa de la Cultura, está dedicada para que la gente vaya a pintar, a estudiar. Hay cursos de diferentes temas. Vamos a ver otra foto. Bueno, esta es una fuente que está en la calle 21 de Mayo. Vamos a ver otra foto. También es bonita porque Santiago, el espacio público, lo puedes recorrer sin ningún problema. Esa es la Casa García. Esta es la Corporación Cultural. Entonces ven los elementos que son bonitos. Vamos a ver otra foto. Esas son las fuentes. ¿Ves que está bien preocupado? Hay una gran preocupación para mantenerlo limpio, para el jardín precioso, donde tú puedes pasear sin ningún problema. Y a futuro, después, si Dios quiere, yo le voy a avisar, van a poder entrar al mismo palacio porque van a poner un caminito para silla de ruedas muy pronto. Vamos a ver otra foto. También del Palacio García, muy bonito, que queda en la calle Irarraza, en la comuna de Ñuñoa. Vamos a ver otra vez, ahí yo la tomé de lejos la foto. No salgo porque yo era la que estaba tomando las fotos. Vamos a ver otra foto, vamos a seguir viendo lugares. Ese es Santiago. Yo recomiendo Santiago, a mí me encanta recorrerlo. Cuando puedo voy al centro, voy a la Plaza de Armas, recorro los museos, todo lo encuentro. Y es fácil de recorrerlo, la verdad. Por lo menos el espacio público es fácil. Vamos a ver otra foto. Ya, aquí estamos. Este es el símbolo del Sky Center, del Mall Center, me parece, que queda en Providencia. Vamos a ver otra foto. Esa es la señalización de la discapacidad. Yo ya les dije hace tiempo de que el símbolo de la discapacidad no solamente significa una persona en silla de ruedas, sino que significa la discapacidad. En todas las discapacidades, ese es el símbolo. Bueno, y yo fui al Sky Center
que dice aquí, en 40 segundos estará a 300 metros de altura, y es totalmente cierto. Mira, vamos a ver otra foto. Aquí es donde tú puedes ir. Es fácil, es accesible, hay ascensor, no hay problema. Vamos a ver otra foto. Bueno, aquí, bueno, cuando yo fui, fue hace como 3 años atrás, había que dejar todo. Tienen que sacar sus cosas y la pasan por esa máquina, ¿eh? Para que no haya ningún tipo de elemento extraño. Este es el baño del Sky Center y como ven también es accesible, ¿eh? Así que no hay problema de que si tú vas al Sky Center no vas a tener problema de accesibilidad. Esto lo miré desde el fondo y también tiene para, es como un mudador que hay adentro, ¿eh? Es impactante, es una de las torres más altas de América Latina. Hasta el 2005, me parece, no me acuerdo mucho, la idea de que era muy alta, ¿eh? 300 metros de alto. Yo he recorrido hartas torres, por ejemplo, estuve en Texas, ahí está no me acuerdo cómo se llama la torre, pero son torres altas, como la torre Eiffel, o como la torre de Londres, etcétera. Son interesantes porque tú, es como ver la ciudad en panorámica, ¿eh? Entonces aquí se veía diferentes lugares de Santiago, en la Torre de las Américas, ahí me acordé, la Torre de las Américas está en Texas, ¿eh? Pero esta Sky Center, ves diferentes lugares de Santiago, en la parte poniente, la parte oriente. Es muy interesante y es muy accesible. Vamos a ver otra foto. Ahí estoy yo, ahí pedí que me sacaran una foto, ¿eh? Es muy bonito el lugar, va mucho extranjero, ¿eh? La entrada, yo le digo al tiro que es muy cara, a mí me costó muchísimo. Es como medio de elite, ¿eh? Pero ojalá que hayan bajado el precio, porque lo ideal es que todo el mundo pueda disfrutar de Santiago en las alturas, ¿eh? Es interesante, es como cuando uno dice ahí volvimos nuevamente. Sí, tenemos mala señal, espero que nos disculpen. Vamos a ver otra foto. Ya, este es la Corporación Cultural, ¿eh? Esto es súper, súper interesante, la historia de la Corporación Cultural. Es el Palacio Ossa, ¿eh? La construcción fue en el año 1860. José Gregorio Ossa era un importante empresario, ¿eh? Que lo mandó a construir. Este hizo una construcción de madera, de adobe, ¿eh? De adobillo, ¿ya? Ahora, esta Casa de la Cultura la compra en el año 1910 Pedro Alessandri. Vamos a ver otra foto de la misma corporación, ¿ya? Y la remodela Pedro Alessandri, ¿eh? Y le pone por nombre la Chacra de Santa Julia, en honor a su señora Julia, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante esta construcción? Bueno, aparte por el diseño, aparte, mira, los jardines lindísimos, aparte de eso, porque ¿cómo tú puedes ingresar? Hay una rampa. Es un poco empinada, pero se puede, pidiendo un poquito de ayuda. Lamentablemente no hay baño ahí, para baño accesible, pero es bonito ir a verla, ¿eh? ¿Por qué es bonito? Porque hay un jardín muy grande, hay estatuas, es una biblioteca, es una de las bibliotecas antiguas de Ñuñoa,
y también por una cosa histórica, ¿eh? Porque en este lugar, ¿eh? El presidente Alessandri redactó en este lugar la constitución del año 1925, ¿eh? Y Alessandri donó esta, ¿cómo se dice?, este lugar en el año 1950 a la municipalidad de Ñuñoa, pero con una condición, y la condición era de que solamente se usara, ¿eh?, para fines culturales, ¿eh? Ahora, en el año 1973 fue declarada monumento histórico. Lo otro que les tengo que decir, que se van a sorprender, que en este lugar hizo clase Violeta Parra, hizo clase, ¿cómo se llama?, Víctor Jara, y también hizo clases Margot Loyola. Eso para que tengan una idea de lo fuerte que es, de lo importante, que es emocionante saber que personajes tan importantes hayan estado en este lugar. Vamos a ver otro lugar, otra foto, perdón. Este es de la Corporación Cultural, muy bonita. Bueno, este es el Espacio Ñuñoa. Bueno, el Espacio Ñuñoa queda en la calle Jorge Washington, cerca de la Plaza Ñuñoa. Es un espacio donde, bueno, la gente de la comuna Ñuñoa puede comprar libros a un descuento, tiene un descuento, ¿eh? Tiene muchos libros, también hay un baño especial para gente en silla de ruedas, donde se puede rotar al 360 grados la silla. Es un lugar bonito donde hay libros y donde hay una cafetería. La corporación es decir, este espacio de Ñuñoa depende de la Corporación Cultural, no tiene fines de lucro, y se puede ir a comer algo, a leer. El espacio es totalmente accesible, ahí ven todos los libros que hay. La verdad que se compran los libros, no es una biblioteca, pero se puede ir a leer tomando un cafecito, es bien entretenido. Vamos a ver otra foto. Bueno, aquí ya estamos en el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes también pueden entrar. Estas son esculturas que están en el primer piso. También se pueden entrar. Hay muchas pinturas, ¿no es cierto? Mira, ahí está el ¿no es cierto?, el techo que parece como un invernadero. No es de cristal el techo, es de vidrio, ¿eh? Si fuera de cristal hubiese estado, pero tremendamente roto hace mucho tiempo. El vidrio, lo más oscurito, esa como tipo de ventanita, la más oscurita son los vidrios originales, ¿eh? Porque con el tiempo se han tenido que ir cambiando. Ahora, esta cúpula de vidrio fue diseñada en Bélgica, ¿eh? Y fue traída a donde está el museo, y el museo adquiere su actual ubicación en el año 1910 para el bicentenario de la independencia de Chile. Ahora, no le saqué foto, no sé por qué, pero en la parte frontal del museo está la escultura de Rebeca Mate, ¿eh? Que es Ícaro y Dédalo, ¿ya? Ahora, el museo abarca muchas pinturas desde la época colonial, ¿no es cierto?, hasta el principio del siglo XX, ¿eh? Tiene pinturas de Gil de Castro, tiene pinturas de Roberto Mata, ¿eh? Que como sabemos, Roberto Mata vivió mucho tiempo, murió ya en el 2000 y tanto, 2002 por ahí. Roberto Mata, ustedes saben, era una persona muy inteligente. Hay un cuadro de Roberto Mata en el Museo de Bellas Artes, ¿eh? Bueno, el Museo de Bellas Artes, vamos a ver otra foto, ¿ya? Ahí también tenemos el baño, también es accesible, porque esa es la idea, de que uno, si va a visitar estos lugares, que haya un baño accesible, que el espacio sea cómodo. Ahora, para ingresar al museo, hay que, uno no puede entrar por la parte frontal porque hay puras escaleras, hay que pedirle al guardia que te abra una puertecita y tú vas a entrar. ¿Ves? Estas son esculturas que están en el primer piso, y hay una escultura ahí de Rebeca Mate, ¿eh? Rebeca Mate,
es una escultora muy inteligente, falleció con una gran tristeza porque se le murió una hija de tuberculosis, ¿eh? Entonces eso hizo de que ella parara de trabajar, ¿eh? Ella era una mujer muy inteligente también, de, entre comillas, de una familia, igual que Roberto Mata. Roberto Mata casi se dedicó, yo hablo de Roberto Mata porque estuvo en el, fue amigo de Nemesio Antúnez. Nemesio Antúnez fue director de Bellas Artes por mucho tiempo, ¿eh? Bueno, Roberto Mata, aparte de ser muy importante, se codeaba con gente como Salvador Dalí, se codeaba con Picasso, es decir, estaba con toda una clase de pintores muy, muy, muy impresionante, ¿eh? Roberto Mata es surrealista, y yo me acuerdo haber visto una pintura de él en el museo de, en el Tate Modern de, en Londres, ¿eh? Entonces es una persona muy, pero muy destacada. Vamos a ver otras fotos, bueno, también del, es una niña sacándose una espina, ¿eh? Son esculturas que se mantienen en el tiempo, es como una exposición permanente, ¿eh? Porque yo he ido en diferentes años y siempre veo la misma escultura, entonces es una exposición permanente. Van cambiando otras, pero estas, son interesantes verlas también. Vamos a ver otra foto. Bueno, ahí vemos el baño, cómo tiene que ser el baño, accesible. Vamos a ver otra foto. Bueno, y aquí, esta es la Virgen del Rosario. Esa es la patrona de la Orden Dominica, ¿eh? Esto está en la iglesia Santo Domingo, ¿eh? Sucede que está en el centro de Santiago, hay pinturas de la vida de Santo Domingo, también hay tumbas conmemorativas y fue un templo, ¿eh? Ahí está cerca de la pileta esa, está en la iglesia Santo Domingo, ¿eh? Fue un templo declarado Monumento Nacional en 1951. Vamos a ver otra foto, ya, y los santos, San Antonio, antiguamente decían, a San Antonio le pedían un novio, ajá, porque antiguamente la gente creía que pidiéndole a los santos iban a hacer caso. Bueno, puede ser, uno nunca puede criticar las creencias porque son todas respetables. Vamos a ver otra foto, ¿ves? De la Virgen del Carmen, me parece. Vamos a ver otra foto de Cristo. Bueno, y es una construcción antigua, la iglesia de Santo Domingo es muy bonita, a mí me gusta mucho, ¿eh? Me gusta más que la catedral, la verdad, porque no, en esta no hace tanto frío, ¿eh? Bueno, esto ha sido más o menos, hay muchos lugares donde ir, muchos, muchos, muchos lugares, pero estos son los lugares que yo creo que podrían ser como los íconos, así los más importantes, siendo que todos son importantes, ¿eh? Vayan a la Corporación Cultural, vayan al... ya estamos terminando, chicos. No, déjame, o pásamelo a mí. Bueno, disculpen la interrupción. Vayan a estos lugares porque son lindos, son cómodos, todo muy, muy accesible. Y eso es lo que les quería decir. Espero que les haya gustado el programa. José, te cuento antes de que terminemos el programa que nos estuvieron viendo algunas personitas y les vamos a mandar saludos a Judith Martínez, que agradece todos los datos que tú das. Siempre haces un programa muy ameno y te espera todos los jueves. Trata de seguirte a través de tus redes sociales, está muy atenta a todos tus datos. Anita Muñoz, que obviamente nos ve en todos nuestros programas, Romina Ortega y Claudita Jara, agradecen todos tus datos y tu conocimiento, obviamente. Muchas gracias Judy, muchas gracias Anita, a todas, muchas gracias, espero que les haya gustado.
Y bueno, los invito a ver y a visitar estos lugares porque les va a encantar, porque tienen historia, la corporación cultural, con su palacio, la biblioteca, porque ahora hay una biblioteca, todo es realmente accesible, todo es valorable para que vayan, para que sepan que hubo gente importante, como lo que yo les decía a Alessandre, al terminar la Constitución del 25, y que haya ido Víctor Jara, tan importante. Yo me acuerdo que en la época universitaria mía, yo escuchaba mucho a Víctor Jara, admiré mucho también a Margot Loyola, la vida de Violeta Parra es otra cosa. Entonces todo esto está impregnado de historia. Y por eso esto es Ruta Accesible, que también hablo de la accesibilidad, pero también la accesibilidad va también con el conocimiento. El conocimiento está vinculado con la accesibilidad. El acceso al estudio es también un acceso al conocimiento, un acceso también a un cierto poder, un poder que se transforma en humanidad. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Casa Vercana y también a CONAF, que es nuestro patrocinador. Chao, chao, gracias. Gracias.